mejor así toquemos. Hola, está con la hembrita de Argentina. ¿Sí? ¡Rucho! ¿En qué puedo ayudarlos, chicos? Sí, mire, señorita, nosotros somos del Centro Médico Impares, y estamos dando charlas sobre la píldora del día siguiente, ¿sí o no, doctor? ¿Doctor? No, yo no soy doctor. No, ¿cómo que no? Pero doctor, piensa en los potos, el 2012, el apocalipsis. Sí, ya me acordé, sí, soy doctor. Sí. Qué bueno que sean dos doctores, porque nosotras somos dos mujeres solitas. Pasen, por favor, pasen. Sí. Tiempo que no veía un motino. Bueno. Cierren la puertita. Qué chicos, lindo. A ver, cuéntenme, ¿en qué consiste la charla de la píldora del día después? Ah, muy bien. Que hoy día las dos las ensartamos y mañana toma su píldora. ¿Qué? No. ¿Ensartamos? No dijo ensartamos. Dijo que hoy día las aconsejamos para el uso de la píldora. Claro. Eso es lo que dijo. Ha entendido mal, señorita. Claro. Más bien, usted dijo que eran dos chicas y ¿dónde está la otra? Ah, a ver, esperen, ya las voy a buscar. ¿Permiso? Sí. Amiguita chiquita, vení chiquita. Hola, chico. ¡Lucho! Justo del tamaño que me recomendó el médico. Tú chápate la chata. Sí, porque yo ahí me pierdo. No alcanzo, ¿no? Ricotona, está rica. A ver, ¿en qué los podemos ayudar? Claro, que le vamos a ayudar somos nosotros los doctores. Sí. Estamos dando charlas para el píldora del día siguiente. Qué bueno. A ver, ¿en qué presentaciones vienen estas pildoritas? ¿En tabletas o en cápsulas? Ya vienen supositorios. No, perdón. ¿Qué? No dijo supositorio. Dijo, pucha, ¿qué dijo? Que las pastillas las tenemos en el consultorio. Gracias, Lucho, te debo una. Sí. Bueno, en realidad solo hemos venido para orientarlas, nada más. Es una orientación, nomás. Señorita Osiris. Sí, dígame. Con todo el respeto que se merece, ¿no? ¿A ti? Sí. ¿Ya? Dígame una cosa. ¿A usted cómo le gusta más? ¿Perrito carretilla? No, dijo perrito carretilla, dijo que un carrito van a repartir la pastilla. Señorita, ¿usted cree en los ovnis? Sí, claro, yo creo que hay vida en otro mundo. Pero a ver, ¿qué tiene que ver con la píldora del día siguiente? No, que para tomarte la píldora primero tiene que comerte mi marcianazo despeinado. ¿Qué? Marcianazo de peinado. Ya. No, que vamos a ir a un conciertazo, ya, y ese es marcianazo, ¿no? Claro. Sí. Y en el conciertazo va a cantar Camilo VI, que para despeinado. Despeinado. Y las vamos a invitar a las dos. Gracias, qué lindo. Sí. Bueno. Señorita Osiris. Ajá. Sí. Perdón, no me he presentado, ¿no? Sí. Ya. Permítame. Soy el... La billetera. Soy el presidente de la familia feliz. Ay, Dios mío. Y con todo respeto le quiero hacer una pregunta. Usted es experta en el tubo, ¿no? Sí, claro. Ahí está, listo. Ya. Entonces, ¿tendría usted algún problema que le meta una buena entubada? No dijo entubada, dijo que como bailan el tubo, si también saben bailar toada. ¡Ay, timbre! Permiso, timbre, voy a atender el timbre. ¿Qué será, Dios mío? Permiso, a ver. Señorita, buenos días, señorita. Venimos de parte del Centro Médico Impares para darle la charla del uso de la píldora del día siguiente. Ay, pero qué pena, porque ya vinieron a nuestro living dos colegas suyos y se la adelantaron. No. Esto tiene un momentito, te voy a decir la verdad. ¿Qué? Las únicas que tenemos órdenes de hacer esto somos nosotras las enfermeras. ¿Qué? Esto tiene una cara de impostores, pero bueno, cuídate tu hijita, cuídate por favor, tienen una cara de enfermo, cuídate tú que eres virgen, mamita, por favor, te suplico, ¿ya? Chao, mamita, cuídate. Yo sé cómo cuidarme de estos impostores, gracias, se vuelvo mañana, por favor. Adiós. Sí, gracias, bueno, chao. Muchas gracias.
ya se fue la ambulancia.